mucho tiempo. Cuando aún ocurrían milagros, había un conjuro mágico que abría la puerta a la tierra encantada de Simsala, el lugar donde los personajes de los cuentos fantásticos vivían en realidad. Abracadabra, Simsalagrim. ¡Oh, oh, oh! ¿Estáis preparados para una nueva aventura? ¡Allá vamos! El rey rana. ¡Esto es divertidísimo! Fascinante. Aquí tenemos un espécimen extremadamente bonito del nenúfar común autóctono, también conocido como rosa de agua o como solían llamarla los antiguos romanos. Calla un momento, Croqui. ¡Oh, mi príncipe! ¡Mi pobre, pobre príncipe! ¿Qué nos ha ocurrido, mi señor? ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh! Me habéis dado un susto de muerte. ¡Oh, gracias a Dios! Creí que era otra vez esa hechicera. Perdone, pero solo nos preguntábamos si estaba bien. ¿A ti qué te parece? Bueno, ¿y vosotros quiénes sois? Yo soy Yo-Yo, el aventurero más grande de la Tierra desde... bueno, siempre. Y yo soy Croc. Doc Croc. Sabio, filósofo y virtuoso. Sí, de... sí, déjalo ya, Croqui. Este hombre tiene problemas. ¿Has mencionado a una hechicera? ¿Por qué estas cadenas? Me llamo Henrich. Soy el cochero del noble príncipe Eduardo. ¡Oh! Si por lo menos nos hubiésemos hundido. ¿Hundido? ¿Qué quieres decir? Es una historia larga y triste. ¿No queréis escucharla? Claro que queremos. ¿Verdad, Croqui? ¿Queremos? Bueno, todo empezó cuando el príncipe Eduardo tuvo que escoger una esposa de entre las hijas del rey. Nos dirigíamos a su castillo cuando de repente se cerró la niebla. ¡Ayuda! ¡Necesitamos ayuda! ¡Que alguien nos ayude, por favor! Fue un momento horroroso, pero no tan horrible como lo que estaba por venir. ¿Sí? ¿Por un casual ha pedido a alguien ayuda? ¡Gracias a Dios! ¡Ayuda! ¡Nos estamos hundiendo! Querido, tú eres... Soy el príncipe Eduardo. Te recompensaré si nos sacas de aquí. Por supuesto que os voy a ayudar. Os voy a sacar de ahí enseguida. Gracias. Gracias, amable dama. Pero con una condición. Que me sea concedido un deseo. Sí, cualquiera, pero date prisa. Muy bien. ¡Agárrese, su alteza! Mujer, ha sido un magnífico truco de magia. Tenga, con la gratitud del príncipe Eduardo por su amabilidad y su ayuda. Vamos, Heinrich, las princesas nos esperan. ¿Pasa algo, señora? Aún me debes el deseo. ¿Te acuerdas? Oh, vamos, vamos, querida señora. ¿Qué más podría querer que una bolsa de oro real? No mucho más. Solo un diminuto y pequeñito deseo. ¿Y bien? Ni más ni menos que me hagas tu esposa. Heinrich, ¿has oído eso? Tiene gracia, ¿no crees? Claro, Alteza. ¿Lo encontráis divertido? Bien, bien. Entonces seguro que lo pasaremos muy bien juntos. Señora, perdóneme, pero ¿cómo puedo hacer eso? Lo que me pide es imposible.
Parece que no soy lo bastante buena para ti. ¿No es eso? No, claro que no. Eres una de las personas más sorprendentes que he conocido, pero... ¿Pero qué? Pero como soy príncipe, pues... Sí, gracias, Heinrich. Como soy un príncipe, solo me está permitido casarme con una bella y joven princesa. Eso es, una princesa. Siento decirlo, pero es una especie de tradición que tenemos. ¿Pero cómo te atreves a faltar a tu palabra conmigo? ¡Pagarás por esta ofensa con tu vida! ¡No! ¡No! ¡Tenga piedad, gran hechicera! ¡Por favor, no acabe con la vida del príncipe! ¡Es aún tan joven! Vaya, tu pequeño secuaz es muy servil. ¿Dónde lo has encontrado? ¿A Heinrich? Es mi fiel criado desde que nací. Por favor, escúchale. Muy bien. Voy a darte una oportunidad. Ya que me has rechazado porque no soy una princesa, tendrás que probar que eres merecedor de una princesa. ¿Pero cómo? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo podré probarlo? Muy sencillo. Encontrando a una princesa que comparta contigo sus platos y sus copas de oro, o que te permita dormir en su cama y que se preste a darte un beso. Entonces te liberaré. ¿Compartir su copa? ¿Dormir en su cama? Bueno, siendo el príncipe más atractivo de la tierra y siendo mi padre un poderoso rey, ¿qué dificultad puede entrañar eso? Pues esta, mi hermoso amigo. ¡No! Por favor, no haga eso. ¿Mi señor? Oh, me siento extraño, Heinrich. ¿Tú cómo me ves? Bueno, su alteza tiene buen aspecto. Es solo que le ha convertido en una rana. Oh, tú escúchame. ¿Cuac? Devuélveme a mi forma inmediatamente, o si no... ¿O si no qué? Y si le dices una sola palabra a la familia real, volveré y te comeré vivo. ¡Te estaré observando! Y desde entonces, mi señor ha estado en un estado de desesperación y no hay nada que yo pueda hacer para ayudarle. Me he puesto estas cadenas. Ahora estamos aquí, así que ya no vas a necesitar esas cadenas por más tiempo, ¿verdad, Croaky? ¿Verdad? ¡Claro que no! La suerte se ha cruzado en tu camino, amigo mío. Estás en manos de los dos mejores especialistas en asuntos difíciles. A propósito, ¿dónde está el príncipe? Vamos, vayamos a conocer al chico. Disculpe, Alteza. A estos dos amigos les gustaría conocerle. ¿Creen que pueden ayudarle? Nadie puede ayudarme, Barb. Llevo siglos esperando y ni siquiera se ha acercado una princesa, Barb. ¿Por qué no espera en las tierras del castillo? Allí habría más posibilidades de que apareciese una princesa. Porque... No hay ningún estanque en las tierras del castillo. Ay, tiene razón. Esperad un momento. ¿Quién ha dicho que una rana tiene que vivir en un estanque? Seguidme, tengo una idea. Bueno, ¿a qué estáis esperando? Es muy bueno con las ideas, confiad en mí. ¿De veras crees que va a funcionar? No puedes estar más cerca, Alteza. Es solo cuestión de tiempo, ¿eh? ¿Lo ves? ¿Qué te había dicho? Buena suerte, mi príncipe. Estaremos observando desde allí. ¡A por ellos, majestad! Si padre averigua que hemos perdido su valiosa esfera, vamos a tener un gran problema. ¡Pero una rana! ¡Sí, es una rana! ¡Vaya! Perdónenme, queridas señoritas, pero... ¿puedo ayudarlas? Lo único que pido a cambio es que me concedan un pequeño deseo. ¿Cómo te
te atreves? ¿Es que no sabes que somos princesas? No puedes pedirnos nada. Solo eres una babosa rana vieja. No seas tan desagradable. Solo intentaba ayudar. ¿No es así, ranita? ¿Qué? Quédate hablando con ella si quieres. Nosotras nos vamos a comer, ¿verdad? Sí. Y cuando papá nos pregunte dónde está su esfera de oro, simplemente le diremos que se te ha caído al pozo. Oh. Siento mucho lo de mis hermanas y es muy amable por tu parte querer ayudar. Si pudieses devolverme la esfera de oro, te concedería con mucho gusto lo que quisieses. Oh, gracias. Muchas gracias. Espera aquí. ¡Lo ha hecho! ¡Ha funcionado! Shh, shh. Gracias, dulce ranita. Y ahora dime, ¿cuál es ese deseo que quieres que te conceda? Vamos, Alteza. Puede hacerlo. Me gustaría comer en tu mesa de tus platos de oro y beber de tu copa de oro. Y después dormir en tus sábanas de seda. Ah, sí, y una cosa más. Ya basta, ¿cómo te atreves? Puedo darte perlas y gemas y mira, toma, incluso mi corona. ¿Pero cómo osas decirme que quieres dormir en mi cama? Bueno, yo... Sí, quiero decir que me lo has prometido, ¿verdad? Me has dado tu palabra. ¡Qué tontería, descarada rana viscosa! Mi corona es una generosa recompensa y es todo lo que vas a conseguir. Oh, lo he estropeado, lo he estropeado. Y no me he sentido tan avergonzado en toda mi vida. Y encima no le dije nada del beso. ¡Crack! Pero ya está. Se ha acabado. Ya no me queda otra cosa. ¡No! ¡No! ¡No, no. lo haga! ¡Espere! ¡No lo haga! Alteza, por favor, escuche un momento. Dejadme ir. Mi vida está arruinada. Lo ha hecho bien. Aún le queda su promesa, ¿recuerda? No, no. No puedo soportarlo más. Tiene razón, su majestad. Desde un punto de vista puramente legal, su juramento real debería ser inquebrantable. Oh, era tan hermosa. Se merece algo mejor que yo. Una viscosa rana vieja. Pero no es una viscosa rana vieja. Es un príncipe, ¿recuerda? Y un príncipe muy atractivo, por cierto. Tenéis razón. Sí, tenéis razón. Casi lo había olvidado. Soy un... ¿crack? Soy un... ¿crack? Oh, soy un príncipe. Sí, eres. Eres un príncipe. Sí, lo es. Veamos, si su alteza está preparado, sugiero que pongamos en marcha el plan B. Adelante, Heinrich. Encuentra a mi princesa. ¿Pac? Hija del rey, la más joven y agraciada, cumple la palabra por ti dada. ¿Pac? ¿Pac? Oh, te han devuelto lo que habías perdido, hija joven del rey. Y la rana reclamará lo que prometiste. Si no das tu palabra, no cumples con lo dicho. Esta rana, príncipe, acabará en el nicho. Una sola equivocación, mi pequeño príncipe. Una palabra de más que le digas a la familia real. Y me prepararé ancas de rana para cenar. No vas a buscar los aposentos reales. No queremos que la hechicera lo estropee todo ahora que estamos tan cerca. De acuerdo. Estoy buscando a la hija del rey, a la más joven y guapa de todas. Oh, ¿quién podrá ser? Matilde, abre la puerta, por favor. Pero padre, no quiero. Haz lo que dice tu padre, Matilde, ahora. He dicho una vez y no voy a volver a hacerlo. ¡Vete de aquí! ¿Y bien? ¿Quién era, pequeña? ¿Un gigante que ha venido a buscarte? Oh,
No, padre. Solo una rana asquerosa. ¿Una rana? Querido, ¿ha dicho Matilde una rana? Creo que sí. Dime, Matilde, no entiendo. ¿Qué querría de ti una rana? Oh, y a estas horas de la noche. Y entonces se lo prometí, pero no tenía ni la más mínima idea de lo que iba a pedirme. Por favor, bella princesa, ¿no lo recuerdas? Me has dado tu palabra junto a las frías aguas del oscuro pozo. Eso es. Sigue, sigue así. Lo estás haciendo muy bien. Oh, por favor, abre la puerta. Ya basta. Ya he tenido suficiente. ¿Matilde? Sí, padre. Una promesa dada es una promesa obligada. Abre la puerta. Oh, pero, padre... Enseguida. Oh, gracias. Oh, un comedor precioso. Es bastante parecido al de mi castillo. ¡Eso es horrible! ¿Sí? Dime, ¿qué es lo que queréis? Estábamos presentes cuando su encantadora hija le dio su palabra al príncipe. Mejor dicho, a la rana. Oh, bueno, a la rana que era un príncipe. Y queremos asegurarnos de que cumple su palabra, majestad. Ajá. Está bien, son mis amigos. Esto es ridículo. Matilde, ¿quieres invitar a la rana a la mesa y demostrar que la palabra de una princesa todavía tiene algún valor? Sí, padre. Bien, entonces, si nadie tiene nada en contra, me gustaría seguir cenando. Disculpe, pero en realidad tengo que estar en la mesa. Oye, eres una rana, te tiraré algo. ¿De acuerdo? Matilde. Ay, está bien, sube si quieres. Ya está, ¿satisfecha? Mucho mejor. Lo siento, pero podría pedirte que me acercases un poco tu real plato. Gracias. ¿Y tu copa de oro? Estupendo. Ahora sí que estamos cenando. Delicioso. Tiene un cocinero estupendo. ¿Francés? Ahora, un traguito de la copa de oro. Oh, lo siento. Bien. ¿Es suficiente con eso? Bueno, hay una cosita más. No puedo creerlo. Es una pequeñita cuestión. El tema de las sábanas de seda. Tengo que dormir en ellas. Por favor, padre, tengo que seguir con todo esto. Es tan humillante. Ya ha cenado contigo. Has comido y bebido de nuestros platos y nuestras copas de oro. ¿Es realmente necesario? Bueno, no lo sé. Yo... Sí lo es. Fue parte del trato. Oh. Muy bien. Entonces, por todos los cielos, acabemos con esto. Vosotros dos, confío a mi hija bajo vuestra custodia, ni más ni menos que lo que ha prometido. ¿Lo habéis entendido? Sí, su majestad. Quiero acabar con este asunto y no quiero ningún malentendido. Sí, su majestad. Me has convertido en el hazmerreír de todo el castillo. ¿Cómo te has atrevido a hacerme esto? Lo siento, de verdad que sí. Desearía poder explicártelo todo. Ay, espera. Bien, tú, tú y tú os pondréis en aquella esquina. Tengo que cambiarme. ¡No vale mirar! Bien hecho, amigo. Casi lo has conseguido. Y podrás dormir la mona. Pero no es solo dormir, ¿sabes? Tiene que besarme, ¿recuerdas? Lo sabía. ¡Esa bruja infernal! Yo-Yo, ha dicho que no valía mirar. Ya me lo suponía. Se ha quedado totalmente dormida. Rápido, rápido, se ha quedado dormida. ¿Quién? Oh, la princesa. La princesa. Pero si está dormida, ¿cómo voy a besarla? No te preocupes, se despertará. ¿Y qué pasa si se enfada? Bueno, tenemos que arriesgarnos. Si no te subes pronto a la cama de la princesa, puede venir la hechicera y entonces estarás acabado. ¡Vamos! Oh,
querida. ¿Por qué estás susurrando? Porque si hablo más alto podría despertarla. Y eso es exactamente lo que estás intentando hacer. Oh, sí, claro. ¡Hola! ¡Alteza! Oh, no sirve de nada. Esto no va a funcionar. Me quedaré para siempre convertido en rana. Toma. Prueba con esto. ¡Ayuda! ¡Me estás aplastando! ¡Alteza! ¡Apártate de mí, asqueroso y viscoso pequeño monstruo! ¡No, por favor, no le haga daño! ¡Es...! ¿Qué has hecho eso? Creo que no era necesario. No iba a hacerle daño, ha sido muy cruel. Lo siento, ranita. No era mi intención, te lo prometo. Llego justo a tiempo para recoger mi premio. ¡Déjale! ¡Déjale en paz! ¡Ha encontrado una princesa! ¡Basura! Lo ha tirado contra la pared, lo he visto con mis propios ojos. ¡Ahora me pertenece! ¡Alteza! Oh, ¡cuidado, cuidado! ¡Va por ti, Eduardo! Soy la rana que antes viste allí. Lo único que quiero es tu amor. Tan solo dame un beso y verás que es cierto lo que cuento. Un príncipe soy, cariño. Un beso tuyo cambiará el mundo y descubrirás que un príncipe azul yo soy. Perdóname, ¿qué puedo hacer? Dime, ¿cómo puedo ayudarte? Bésele. ¡Sí! Dale un beso a la rana y quedaréis en paz. ¿Lo decís en serio? Sí, deprisa. Por favor. Está bien, de acuerdo. ¡Oh, lo ha hecho! ¡No puedo creerlo! ¡Sí, lo ha hecho! ¡Lo ha hecho! ¡Claro que lo ha hecho! Matilde, mi princesa. ¡Eduardo! ¡Mi príncipe! Oh, perdón. Es la fuerza de la costumbre. Me llevará un poco de tiempo. ¡No! 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 ¡Larga vida al príncipe Eduardo y a su esposa Matilde! ¡Viva! Vaya cosas hay que ver. Ese guapo príncipe una vez fue rana. Por favor, no me hagas reír. ¡Espera! ¡Espera! ¡No huyas, por favor! ¡Espera! ¡Ese es mi príncipe! ¡Yo le di primero! ¡Eso no es mío! ¡Vamos, Heinrich! ¡A toda velocidad! Haré más que eso, mi señor. ¡Hoy vamos a volar! Como usted ha sido liberado, mi señor, ¡yo también! ¡Menuda lealtad! A mí me vendría bien un criado así, como lo ves, Croqui. Sigue soñando, Yo-Yo. ¡Adiós! ¡Buena suerte! ¡Simsa! ¡Simsala! ¡Simsala Grim! Y todos vivieron felices por siempre jamás.